Francisco Molina Noguera. Nace en agosto de 1930 en el seno de una familia trabajadora, siendo el quinto de seis hermanos. Tiempos oscuros de mucha necesidad y penuria, en los que siendo niño ya despertó un gran espíritu de lucha y sacrificio por el bienestar de su familia y de sus iguales, la clase trabajadora. Aprendió el oficio del cáñamo junto a su padre, quien también le inculcó conciencia social, pues su casa estaba abierta a todo el mundo. Con la crisis del cáñamo, tuvo que emigrar en busca de un futuro digno a países como Suiza y Francia. Allí despertó, si cabe, más conciencia y espíritu de lucha por los derechos de la clase obrera. En París empezó a tomar contacto con el Partido Comunista, que fue para él una fuente de vida e inspiración. Allí, junto a otros camaradas callosinos, empezaron su lucha incansable por la legalización del entonces perseguido y castigado PCE. Años de clandestinidad difíciles, en los que no se desplegó jamás. Durante la dictadura vivió represión, palizas, cárcel, privación de derechos e incluso la negación del trabajo por ser comunista, algo que le hacía sentir especialmente orgulloso. Siempre en primera fila para levantar el puño, siempre íntegro, fiel a sus ideas y dispuesto a poner su vida al servicio de los demás. Fue el fundador del PCE en Callosa, junto con Paco Trives, Roque Alcaraz, Juanín y Antonio Berná, que se reunieron en enero de 1966 en la calle Santa Ana para constituirse como partido. Siempre con él, su esposa María Teresa Sánchez, sosteniéndolo en los cuidados y con la resiliencia de hacer frente a tanto sufrimiento. Hombre de mil batallas, con carácter, pero con una fuerte sensibilidad humana. Gran esposo, padre y abuelo, que nos dejó su legado vivo para siempre. Falleció en marzo de 2014, rodeado de lo que él más quería en el mundo, su familia y el PCE. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Rafaela Navarro Manresa, Rafaelica. Rafaelica fue una niña de la posguerra, que sufrió desde su infancia la cruel experiencia de perder a su padre, fusilado en el cementerio de Alicante, siendo muy joven. Llevó muy dentro de su alma ese fusilamiento. Ella y otra niña, amiga suya, se desplazaban en tren para llevar a sus respectivos padres, presos en Alicante, algo de comida y ropa limpia. Primogénita de tres hermanos, ella y su madre pelearon, como muchos otros, para salir adelante. Ya siendo una mujer, emigró a Francia para mejorar su porvenir. Estuvo casada con un hombre de origen magrebí y con los ahorros que pudo conseguir, se compró una vivienda. Instalada de nuevo en Callosa, se ganó la vida como trabajadora del servicio doméstico y por ser una mujer en la que la bondad era su seña de identidad, llegó a trabajar en domicilios de familias del régimen franquista con las que tuvo una buena relación, incluso hasta alcanzar cierto grado de intimidad. Fue Rafaela una mujer afable, buena persona y abierta a cualquier tarea que se le encargara en el partido. Cualquier acto de Izquierda Unida o del partido era para ella un motivo de satisfacción personal y de orgullo, por su historia pasada y por su presente. Estupenda cocinera, con poco dinero, entre ella y Adia hacían unos arroces de categoría para sus camaradas. Nunca faltaba ni aperitivo ni postre, siempre había de todo. Era y lo será, en nuestro recuerdo, una militante abnegada y gran compañera. Rafaela Navarro, siempre estarás en nuestras vidas. José Manresa Marcos, Joseico el pintor. Nació en plena República, en abril de 1933, y falleció en febrero de 2017. De familia humilde, apenas tuvo estudios y trabajó como menaor, hilador, espadaor y rastrillador. Al terminar la mili, emigró a Francia, buscó trabajo en París y empezó a trabajar como albañil. Allí tomó conciencia de las injusticias de la dictadura franquista y empezó a simpatizar con el Partido Comunista de España en la clandestinidad y a acoger en su chambra a muchos familiares, amigos y callosinos que pretendían iniciar una nueva vida alejados de esa dictadura cruel.
En París creó una familia junto con Carmencica La Pichaca. Tuvieron 4 hijos que nacieron durante el gobierno del general de Gaulle. En el verano de 1971 se volvieron definitivamente a España y empezó una nueva etapa de su vida como pintor de brocha gorda. Se afilió al Partido Comunista de Callosa y fue militante hasta sus últimos días. Hay 3 fechas claves que marcaron la vida política de José Ico. La primera de ellas fue el 26 de octubre de 1975, cuando fueron detenidos varios de sus militantes por estar en una concentración pacífica convocada por la Junta Democrática. 6 de ellos fueron trasladados a la prisión de Alicante y puestos a disposición judicial. Fueron Pedro Gálvez, industrial de electrodomésticos, José Manresa, pintor, Antonio Asuar, agricultor, Vicente Marco, trabajador de una fábrica, Francisco García, pescatero, y Martín Noguera, recovero. La segunda fecha fue el 12 de noviembre de 1976, cuando 4 miembros del Partido Comunista de Callosa, Pedro Gálvez, José Manresa, Francisco García y Filomeno Navarro, fueron citados en el cuartel de la Guardia Civil para responder de un panfleto, allí difundido, del Comité Provincial del Partido Comunista. Unas 200 personas esperaron en su salida, sentados en el suelo ante el cuartel, sin que surtiera efecto las amenazas de la Guardia Civil, a las que los reunidos respondían que no se irían sin sus compañeros, gritando o todos o ninguno. La tercera fecha fue a principios de diciembre de 1976. Al tiempo que se repartía la propaganda contra el referéndum del proyecto de ley de reforma política, se vendía la prensa del partido, en especial Mundo Obrero. 6 militantes de Callosa, Jesús Navarro, Juan Redondo, José Manresa, García Canals, Pedro Gálvez y García Navarro, fueron procesados por difusión de propaganda ilegal en contra de las instituciones vigentes, por repartir un llamamiento del Partido Comunista de España sobre la huelga del 12 de noviembre, habiéndoseles exigido una fianza de 15.000 pesetas para mantener la libertad provisional. José Manresa Marcos, José Ico el pintor, siempre en nuestro recuerdo. Un fuerte abrazo de tus compañeras y camaradas. Fabián Artiaga Gambín. Mi padre nació en 1945 y falleció en el año 2010. Casado con Carmen, mi madre, con quien tuvo 2 hijos, Fabián y mi hermana Irene. Tengo conciencia de que su interés por la política nació allá por el año 1971 y también tengo conciencia de que identifico toda mi niñez con su militancia en el PCE. Supongo que por su deseo de una sociedad mejor, más justa y solidaria, su palabra más frecuente fue solidaridad. Acudía asiduamente a la sede para aportar su grano de arena. Solía decir eso de que un grano de trigo no hace granero, pero ayuda al compañero. Descubrí que hacía algo así como responsabilizarse de las finanzas. Y ahí estaba yo, junto a él, completando carnés, anotando nombres, pegando sellos con el logo, orgulloso de ayudarle. Además de educarnos en valores como la sinceridad y la honestidad, me enseñó a trabajar con las manos. Con él, todo era un aprendizaje continuo. Más que a podar, me enseñó a escuchar a los árboles. Papá, no sé qué rama cortar. A lo que respondía, el árbol te lo dice, escúchalo. Por su creciente debilidad, consecuencia de su enfermedad, no pocas veces cayó y se lastimó, pero se recuperaba. Hasta que su cuerpo dijo, hasta aquí, y se tuvo que resignar a ser un actor pasivo, aunque su buen humor y su buena disposición siguieron siendo su bandera. Nunca decía no a nadie. Recuerdo nuestra participación en las fiestas del partido, incluso fuimos a la de Madrid, en la Casa de Campo. La furgoneta Ebro echaba tanto humo que nos paró la Guardia Civil. Fabián dijo que íbamos a Albacete, que ya se divisaba a lo lejos. Este hombre tenía salidas para todo. Algunas características peculiares suyas han sido la conexión especial con los niños, su carácter afable, la capacidad de superación y su espíritu libre. Papá, tienes todo mi reconocimiento y amor, como el de tus camaradas y compañeros. Fabián, no te olvidamos. Antonio Estevegras, el marqués. Hombre sencillo donde los haya, compañero abnegado y leal colaborador con Izquierda Unida y con el partido. Un militante siempre dispuesto, con peculiaridades propias.
Una de sus facetas fue su facilidad para vender lotería de Navidad, bonos del Partido Comunista y todo aquello que supusiera el trato directo con la gente. Tenía esa virtud, Antonio, su habilidad para deslizar un décimo tras otro incluso a gente que se declaraba acérrimo adversario de nuestras ideas. Marcado también por la Guerra Civil, pues su hermano mayor murió en el frente defendiendo la República, estuvo casado con María, natural del vecino pueblo de Cos. Fueron padres de dos niñas y un niño. Junto a tres compañeros de edades similares, eran el baluarte asiduo de nuestra sede. Abrían y cerraban todas las tardes este local mientras jugaban diversas partidas de dominó y naipes. ¿Quién nos recuerda a esos cuatro amigos y compañeros que pasaron aquí una jubilación tranquila transformada en militancia? Roque Pina, el tío Pinica, Ángel Serrano, el Sardina, Paco Molina y Antonio Esteve, el Marqués. Antonio, un abrazo fraternal para ti y tus compañeros allí donde estéis. Adia Sánchez Esteve, Rufina. El nombre de Adia es de origen africano, significa regalo. Y eso es lo que Adia fue para este partido, un regalo. Casada con Antonio Bañón, hija de familia comunista y defensora de la República, vivió desde su infancia la represión de la dictadura en la persona de su padre y también de su madre. Residió en Francia, donde ingresó junto con su marido en el partido y luego se instaló en la calle El Pilar de Callosa. Adia era una mujer de semblante serio, con cierto aire de elegancia en su forma de moverse. Pero esta apariencia estaba muy lejos de sus creencias y sus opiniones. Buena compañera, con un fuerte carácter. Se desvivía por colaborar en el partido y en Izquierda Unida, y en todo lo que se presentara. Su personalidad se expresaba en ayudar en todo aquello que estuviera en su mano. Si era la fiesta del PC en Madrid, allí estaba colaborando. Si hacía falta apoyar una candidatura municipal, allí estaba ella. Si había que ir a Valencia a una asamblea de Izquierda Unida del País Valenciano, se prestaba gustosamente. Junto a Rafaela, que eran uña y carne, a pesar de ser dos personalidades tan diferentes, organizaba toda la logística doméstica de la sede. Sus arroces, almojábanas y crepe, entre otras lindezas culinarias, eran las exquisiteces con que obsequiaban a los asistentes a cualquier acto de Izquierda Unida. Adia, compañera, un fuerte abrazo de todas aquellas personas que tuvimos la suerte de compartir algo de tu vida. Martín Noguera Illán, una gran persona y un militante entregado. Nacido en Callosa un 10 de septiembre de 1939 y nos dejó el 2 de septiembre de 2021. De su primer matrimonio tuvo tres hijos, María Dolores, José Martín y Jesús. En su segundo matrimonio con María Jesús Artiaga fue padre de Eduardo y de Luis. Como tantos otros callosinos, vivió la emigración, camino que tuvo que afrontar por no disponer de un trabajo digno en su país, en su pueblo, junto a los suyos. Martín, hombre parco en palabras, pero fiel a sus convicciones, al llegar a Francia se integró en el Partido Comunista junto a Joseico Manresa. Luchó por las libertades y la democracia, cuando en este país era sumamente peligroso, y lo hizo junto a Martín Lillo, Pepe Martínez y Antonio Berná, entre otros. Fue responsable político del Partido Comunista de España en la Vega Baja y primer secretario general en la provincia de Alicante. Por ello, sufrió represión, retirada del pasaporte y cárcel, pero siempre mantuvo sus profundas convicciones en las que empeñó su vida por una sociedad justa e igualitaria. Fue concejal en nuestro ayuntamiento
y un leal compañero, defensor tanto del PC en la clandestinidad y en los primeros años de la democracia, como luego de Izquierda Unida. Todos y todas guardamos un grato recuerdo de su honradez y eficacia como servidor público. Y ya jubilado, siguió colaborando en las tareas de medio ambiente durante el tiempo en que estas competencias fueron gestionadas por Izquierda Unida. Se le podía ver paseando por Callosa, a quien saludábamos con respeto y admiración, entre otros los nuevos dirigentes de Izquierda Unida, por su impronta personal, su bagaje y su larga trayectoria política. Siempre participó en el acto anual que hacemos en el Monumento a la Reconciliación para conmemorar el Día de la República. Y junto a otros veteranos, portador de la ofrenda floral de la izquierda callosina. Martín, un abrazo eterno de tus amigas y amigos, de tus compañeros y camaradas.